Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer el relleno de pay de piña. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena. Vamos a ocupar también piña, debe de ser piña gota miel o piña miel, que la conocen así. La piña miel o gota miel es una piña más maciza, no trae mucha agua y no se reduce. Esta sirve para rellenos, como los pies, como para también hacer dulces, mermeladas. Esta piña es la recomendada. También vamos a necesitar una rajita de canela y una cucharada de vainilla y una taza y media de azúcar. Vamos a la preparación. Vamos a empezar a pelar las piñas. Primero les vas a cortar la cresta. Yo normalmente cuando las compro se la quito para que no me rompa las bolsas donde las traigo, pero hay que cortarle esta parte primero y luego la base de abajo. Así le vas a hacer a las dos y luego las vas a pelar, a quitarle completamente, si puedes, los hoyitos que traiga la piña, que no le queden esos hoyitos negros. Y también le vas a quitar los centros, que es el corazón de cada una de ellas, para que queden en esta forma. Así, ahora seguimos a quitarle la cáscara de alrededor. Así deben de quedar. Ahora les vamos a quitar el centro, pero primero las vamos a rebanar. Así deben de quedar. Ahora les vamos a quitar el centro. Primero la vas a cortar así, le vas a quitar el centro y luego ya la vas a partir a la mitad. Y ahora vamos a proceder a cortarlas en cuadritos. Así quedó la piña cortada en cubitos. Ahora vamos a conseguir un traste lo suficientemente amplio para poder prepararla. Pero antes vamos a agregar lo que es la maicena en media tacita de agua. Vamos a irla revolviendo. Y aquí la vamos a dejar un rato en lo que preparamos la olla donde vamos a hacer la piña. Ya le prendí a esta olla donde voy a ir agregando la piña que ya habíamos cortado en cubitos. Esta piña te alcanza hasta para rellenar 3 pies chicos o 2 pies grandes. A mí me gusta hacer mucho relleno porque no nada más lo ocupo para pie. También lo ocupo luego para prepararles lo que es unas empanadillas o incluso hasta para mermelada. Vas a dejar que suelte todos sus jugos la piña para poder agregar los demás ingredientes. Soltó un poco ya su jugo. Si se dan cuenta, es poco. Esta piña, como les comenté, no es de agua. La piña gota miel o piña miel es más maciza, no tiene mucho jugo, por eso es que me gusta, porque no se reduce y es ideal para rellenos. Vamos a agregarle lo que es el azúcar. Si no llegases a conseguir esta miel y tienes de la piña que es de agua, la normal, vas a tener que echarle más azúcar, porque esa piña es un poco más ácida y la verdad no tiene mucho sabor. A mí me gusta más la gota miel para rellenos, como les sé y les reitero nuevamente y les recalco que es para rellenos, es la mejor la gota miel.
Vas a agregar la canela y vas a dejar que se cocine por un ratito, no sin antes agregar la vainilla. Y ahora sí, aquí la vamos a dejar cocinar por unos 15 a 20 minutos. Los veo en un rato. Aquí ya está hirviendo completamente. Le faltan nada más 5 minutos. Pero este es el punto exacto en el cual la piña soltó su jugo. Lo que vamos a hacer es retirarle un poco este jugo. Les voy a dar un secreto. Guarden este caldito que tienen de piña para cuando vayan a hacer también el pay de manzana. Si ustedes le echan al pay de manzana, o más bien a la manzana, cuando la estén preparando para hacer el relleno para un pay de manzana, para que se lo echen en el momento que la manzana se está cocinando. Y van a ver el sabor que le da. Es un sabor delicioso. Y aparte que hace que la manzana no se ponga oscura, o tan oscura como normalmente a veces se llega a poner la manzana al momento que se está cocinando. Vamos a reservar un poquito de este caldito. Le quité aproximadamente 240 mililitros, lo que equivale a una taza. Eso es lo que le quité de caldito a la piña. Este lo van a guardar. Ahora vamos a agregar aquí, si se dan cuenta, quedó muy poco caldo a la piña. Recuerden que la manzana no suelta jugo, por eso es importante que cuando vayan a hacer pay de manzana reserven un poco de este. Van a ver qué sabor tan delicioso, o sea, queda riquísimo. Ahora van a agregarle lo que es la maicena. Y le van a volver a subir al fuego. Y van a mover. Le van a bajar porque se espesó, como estaba muy caliente la olla. Si ustedes quieren o tienen colorante artificial para que se ponga, ya terminó el tiempo de cocción. Esos fueron los 20 minutos que les comenté que se iba a cocer la piña. Ya se terminó de cocinar. Si ustedes quieren, como les había comentado, si ustedes quieren les pueden echar colorante. Pero yo recomiendo que no, porque tiene la piña gotamiel normalmente tiende a ponerse muy amarilla. Cambia su color al momento que la estás cortando. Nada más la vamos a cocinar la piña aquí por lo menos unos 3 minutos, no mucho, nada más a que se cosa la maicena. Y una vez que ya quede listo, vas a retirar lo que es la rajita de canela, pero todavía no. Vamos a darle 3 minutitos más y le vamos a apagar y vamos a dejar enfriar. Ya quedó el relleno del pay. Está listo para que le apaguemos. Vamos a retirarle lo que es la canela que está aquí. Vamos a retirársela. Enterita salió. Hay que procurar que quede entera para que no quede un pedacito en el pay a la hora que te vayas a servir un pedazo, porque es desagradable toparse con un pedacito de canela aunque sea muy pequeño. Estos son los ingredientes para preparar la base de un pay. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 45 gramos de azúcar, un cuarto de agua fría, un huevo entero crudo, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de Royal, ya cualquiera de estas dos marcas o de su preferencia, una cucharada de vainilla, 135 gramos de mantequilla, de preferencia que sea sin sal y que esté fría. Vamos a necesitar también 3 tazas de harina de trigo de todo uso y un molde donde vamos a poner la base del pay. Vamos a ir agregando el huevo, el royal, la sal, el azúcar, la vainilla, el agua y la mantequilla que debe de estar fría. Vamos a tratar de revolver un poquito
Debe de ser rápido porque no queremos que la mantequilla se vaya a poner aguadita. Por eso todo se ocupa muy frío. Vamos ahora a hacerlo con las manos, pero rápido. Aquí ya formamos una bolita. Vamos a sacar todo y vamos a darle una amasada rápida. Ya quedó bien amasada. Ahora la vamos a guardar en papel film. Vamos a redondearla bien, hacer una bolita. Así debe de quedar. Bien envuelta en papel film, la vas a refrigerar. Vamos a necesitar un par de ingredientes para hacer un desmoldante natural. En este caso vamos a ocupar una cucharadita de aceite vegetal y 1/8 de taza de harina de trigo de todo uso. Esto es para ponerle al molde que tenemos ahí, que es para donde vamos a poner la pasta o la costra que le llaman del pie. Es para que no se pegue y se desmolde muy fácilmente. Vamos a prepararla. La cucharadita de aceite. Y el 1/8 de taza de harina. Se va a hacer como un engrudo natural. Así debe de quedar. Vamos a aplicárselo al molde donde vamos a poner la pasta o la costra. Así es como queda. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir estirando la masa, que ya debe de estar bien fría. Ha pasado 2 horas. Ya saqué la masa o la pasta para el pie. La vamos a dejar tantito enfriar. Le vamos a quitar el papel film. Y la vamos a dejar que tantito, unos 5 minutos, agarre temperatura un poquito, nada más para poderla dividir a la mitad y empezar a estirarla. Mientras vamos a poner a calentar el horno a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Vamos a ponerle un poco de harina en la parte de abajo. Aquí la vamos a dejar unos 3 minutos. Vamos a partirla. Vamos a reservar un pedazo. Y el otro lo vamos a estirar. Vamos a ponerle un poco de harina al rodillo. Debe de quedar delgada, así como esta. Un poquito le voy a dar más, nada más, un poquito más. Vamos a tomarle más o menos la medida al molde. Y sí, quedó muy bien. Vamos a pasarlo al molde. Les voy a enseñar cómo. Van a enrollar esta parte así, con mucho cuidado. Y se lo van a llevar al molde. Van a como acomodar un poco. No la van a estirar. No quiero que estiren la masa. Van a hacerla hacia adentro.
Ahora le vas a cortar las orillas. Más o menos le vas a dejar como un centímetro afuera. Así debe de quedar. Esto lo vas a guardar. Lo vas a poner con la demás porque vamos a hacer la capa. Vas a agarrar un tenedor y lo vas a hacer perforaciones, a picarlo por toda la corteza. Y vas a ir agregándole la mermelada de piña que hicimos. Ahora vamos a ir estirando la corteza. Vamos a volver a agregar harina y vamos a agarrar lo que nos sobró de la base que estiramos ahorita. Vamos a poner aquí abajo. Vamos a juntar. Vamos a poner así. Y vamos a empezar. Y está delgadita. Así es como debe de quedar de delgada. No muy gruesa, no muy delgada. Vamos a empezar a cortar las tiras. Vamos a deshacernos de las orillas, como esta. Vamos a guardar. Las vamos a cortar aproximadamente de un centímetro. Vamos a ir batiendo un huevo porque este nos va a servir como pegamento para ir pegándole las tiritas al pie con la base que ya habíamos puesto. Vamos a ir untándole aquí en la orilla. Y vamos a empezar a poner las tiras. Ahora vamos a subir una sí, una no, una sí, una no. Y vamos a atravesar una tira para poder bajar las que subimos. Ahora vas a subir las que no había subido, que es, en este caso sería estas. Y vas a volver a atravesar aquí. Ahora vas a subir las que habías dejado abajo. Vas a atravesar otra. Vas a bajar. Vamos a cortarle ahora las orillas. Vas a agarrar y las vas a meter hacia adentro, así, hacia abajo. Ahora vas a agarrar con estos dos dedos y vas a hacer así. Vas a empezar a hacerle así, empujar, y el otro le vas a hacer para arriba. Empujas para abajo y el dedito empujas para arriba. Empujas para abajo y empujas para arriba con el otro dedo. Así te debe de quedar como una ondita. Ahora lo que vamos a hacer
es que le vamos a untar huevo a todo con mucho cuidado. Ahora le vamos a agregar azúcar espolvoreada arriba, en forma de lluvia. Ya tenemos el horno precalentado desde hace 15 minutos, desde el momento que empezamos a estirar la masa o la pasta. Recuerden que el horno ha estado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Es momento de ya meterlo. Va a estar el pie en el horno aproximadamente de 25 a 30 minutos. Pero eso lo tenemos que ir checando conforme veamos el dorado. A veces el tiempo de cocción difiere mucho con la temperatura del lugar donde vivas. Si vives en un lugar frío, va a tardar más el pie en estar, porque tarda más el horno en tomar su temperatura cada momento. En este momento, aquí en Veracruz, está haciendo algo de frío. Por eso es que les digo de 25 a 30 minutos. Ya salió nuestro pie del horno. Estuvo 50 minutos a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Espero te haya gustado esta receta. Comparte, dale like y suscríbete. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.